muchos documentos. Mucho dinero. Es un presupuesto grande, son 6 billones de pesos. 6.1 billones. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Diputada. Muchas gracias. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción cuarta de nuestra Constitución, recibo a nombre de la Cámara de Diputados el proyecto de paquete económico 2020 y la miscelánea fiscal que envía el presidente de la República en manos del secretario de Hacienda. Hago entrega en un momento de la recepción oficial de este paquete económico que será estudiado y en su caso aprobado por los integrantes de la 64 legislatura con el objetivo de construir un buen instrumento para la vida productiva y el bien común de nuestro país. Como sabemos, el paquete económico que ya ha explicado el secretario de Hacienda está conformado por la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de egresos de la Federación, los criterios generales de política económica y además están enviando la miscelánea fiscal. Todos estos instrumentos serán turnados a las comisiones correspondientes para su estudio. Si bien el estudio, la modificación y la aprobación del paquete económico son responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados, su conocimiento y juicio le corresponde a todos los mexicanos. Esperamos que su contenido sirva para accionar el potencial económico de nuestro país y a la generación de empleos en un momento complicado en el que las proyecciones de crecimiento han ido constantemente a la baja. Confío en que las comisiones que dictaminarán estos instrumentos hagan ejercicios de parlamento abierto que permitan a todos los mexicanos y las mexicanas poder conocer a detalle el contenido, la discusión y en su caso la aprobación de estos instrumentos. Celebro, señor secretario, su mensaje de reconocer la importancia del poder legislativo como garante del equilibrio y de los contrapesos que son indispensables en cualquier régimen democrático. Yo confío plenamente en que los compañeros integrantes de las comisiones dictaminadoras y luego el Pleno harán un ejercicio, como ya lo comentó también el coordinador Delgado, de análisis absolutamente responsable en este tema que es de vital importancia para la vida de nuestro país. Con la recepción del proyecto del paquete económico 2020 y de la miscelánea fiscal, inician los procesos legislativos del segundo año de ejercicio de esta legislatura y con él el compromiso de todos los diputados y diputadas de dar más y mejores resultados para los mexicanos. Muchísimas gracias. Secretario. Gracias.